Hola, mi nombre es Saúl Moncho y en este vídeo os explicaré el funcionamiento del filter, del pitch, del transposer, del panoramic y del delay. En primer lugar, vamos a hablar sobre el módulo filter. Este te permite filtrar el sonido de entrada con filtros paso bajo, paso alto, paso bando, paso banda, etc. Para probar su funcionamiento, hemos conectado un player a su entrada con una canción. Ahora seleccionamos, por ejemplo, el filtro paso banda y moviéndolo podemos hacer diferentes efectos sobre la canción. También podemos cambiar el factor Q y generar diferentes efectos en la canción. Otros filtros interesantes, por ejemplo, el filtro paso bajo para utilizar cuando queremos que termine la canción, o también el filtro paso alto. Ahora os voy a explicar los otros efectos. Y para ello voy a utilizar un micro externo. Bueno, para explicar este funcionamiento he conectado un direct input a la entrada del pitch y su salida a una mixer. Y esto se reproducirá desde el speaker. El pitch funciona modifica la altura del sonido desde dos tonos hacia arriba o dos tonos hacia abajo. Este módulo lo podemos utilizar para hacer, por ejemplo, unas segundas voces a una altura de tercera, como escucharemos a continuación. Hola. Ahora estoy hablando y se escucha una tercera por arriba. Hola. Ahora se escucha una tercera por abajo. Si queremos tener un control más preciso, utilizaremos el transposer, que tiene tres botones. Cada vez que pulsamos sobre un sostenido, sube medio tono cada nota. Con el bemol, al contrario, bajamos cada vez, en cada pulsación, medio tono. Y el B cuadro se devuelve el sonido a la posición central. ¿Con este qué efectos interesantes tenemos? Pues podemos hacer la voz más aguda, como la de un pitufo. Ahora estamos en estado normal. Y ahora es como si hablase un pitufo. También podemos hacer que suene la voz más grave. Hola, ahora suena muy grave la voz. Otro módulo que tenemos es el panoramic, que te permite realizar un espaciado del sonido entre la izquierda y la derecha. Para ello vamos a deslizar este slider. Ahora estamos en la posición central. Ahora el sonido se mueve hacia la izquierda y ahora movemos el sonido hacia la derecha. También podemos ver este efecto, hola, en los medidores de la salida de la mesa de mezclas. Ahora por el canal izquierdo y ahora solo el canal derecho. Por último, vamos a explicar el módulo delay. Este módulo te permite crear un delay desde 0 milisegundos hasta 10 segundos.
También se puede configurar desde esta barra, marcamos el tiempo, desde esta vamos subiendo hasta los 10 segundos. Y el feedback lo que controla es la cantidad de sonido que se va a repetir. Si lo ponemos a 0,5, cada vez que se repita, va a atenuarse a la mitad. Este control tiene una cosa interesante y es que si lo ponemos a 1, lo que va a pasar es que se va a repetir en bucle y podremos ir añadiendo sonidos encima, como los que veremos a continuación. Para que pare el efecto, lo que tenemos que hacer es el feedback ponerlo a cero. Y con esto se puede generar un bucle rítmico que vamos añadiendo sonidos como dentro del ritmo, como nosotros queramos. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias.